Ya está grabando. Ay, no, ¿qué hice? Ni modo. ¿Qué hago, coro o no coro? Le voy a hacer escapar, parece. Antes que nada. No. ¿Qué lucho o qué? Nada. ¿Qué? ¿Qué? Ok, necesito que te pongas así. Pero no es nada malo. ¿Por qué? Pregunto, no sé. ¿Cómo? ¿Qué sería malo? No sé. Una tarántula, una araña, ajá, una serpiente, ¿sí? Sí. Una, ¿cómo se puede decir? Animales raros, así que te traes, ¿sí? Ajá. No, no vas a notar nada. No, 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 espera, espera, espera. Respiras, ¿no? Ayuda. Sí, respiras. Ajá. Ok. Ahí se me fue las palabras. Bueno. Yo, Luz Cruz. No te abras las ojos. Okay, espérame. Este regalo le traigo con mucho cariño, con mucho corazón. Pero él estaba asustado, él estaba modo, ¿qué será? Así. Y le dije que no se preocupe. A mí también me dan miedo las sorpresas a cerrado ojo, porque en mi mente se me vienen cosas como que será así. Y él estaba así. Pero bueno, a mí me estaban entrando los nervios. Tenía una oración, unas frases lindas preparadas, pero tenía una conferencia súper larga, pero los nervios me hicieron olvidar todo. Estaba en blanco, en blanco. Bueno, te traje una arma. ¿Una arma? Sí. Ok. Porque tú me dijiste que es muy peligroso aquí. Entonces yo no quiero que te pase nada, 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 nada. ¿En serio me trajiste un arma? Sí, no, no quiero que te pase nada en ningún momento, en ningún futuro, ni nada así. ¿Ya me las quita? ¡No! ¡No! Coño, que más miedo me dio. No, te voy a dar a tu mano. Ok, es algo que te va a proteger de los maliciosos. Ok. Con esto los vas a hacer volar en un tiro. Aquí está, te doy con mucha sabiduría. Úsalo con mucha sabiduría. Ya dámelo, coño, que estoy asustada. Pero siempre vas a tener mucho cuidado en manejar. Ok, ya da. Es un poco pesado, pero no tienes que, no tiembles. Yo te voy a enseñar a manejar, ¿está bien? Okay. Mañana vamos a la plaza y así siempre vas a poder defenderte, okay, de los maliciosos. ¿Ok? Ok. Eso no era, otro es. Toqué como un mecate. Dame. No te hablas, no te hablas. Luego, también te traje los soldados que tienen en la cabeza, ¿no ves? Casco. Casco, exacto. O sea, te traje todo un ropas del soldado y sus armamentos. Dámelo, tengo miedo. Entonces te traje un casco para que con esto puedas combatir. Ayuda. Y te traje algo que te va a proteger, es antibalas. Un chaleco. Anti todo, sí. Eso te va a proteger. Ya tengo miedo, dame el coño chaleco y todo, no tengas que dármelo ya, por favor, que estoy asustado. No, perdón, perdón, perdón. No te desesperes.
Bueno, lo traigo con mucho cariño porque yo no quiero que te pase nada en ningún lado. Entonces te hago la entrega, mi chiqui baby, porque ya me diste el permiso de que te pueda llamar chiqui baby. Entonces aquí te traigo todos los armamentos. Ahora sí. O sea que no era. No, pero sí, esto es un arma. Esto es arma, esto es tu casco. Ajá. Esto es tu arma. Yo siempre tuve la curiosidad de cómo te da esto. ¿Pero qué es eso? Esto es de antibalas. Ah, ¿es como poncho? Sí. Oh my god. A ver, a ver. ¿Cómo metiste esta cosota a la maleta? Eso no importa, eso es lo de menos. Y eso es tu arma. Tu arma, con esto puedes cazar hipopótamos. Hasta esa, este puedes salvar. Esto nadie lo tiene aquí, nadie. ¡Ay, qué bonito! Parece muñequito. Parezco el Chris. Qué bonito te da. Sí. Está chido. Qué bonito. ¿Puedo hacer un poquito con él? Sí, haz lo que tú quieras. Me pone muy feliz porque siempre tuve curiosidad. ¿Cómo te da? Ay, qué bonito. Espérame, yo voy a poner a mi chamarra, ¿ya? No. Es demasiado bonito, le queda como un muñequito, de veras, qué bonito. Esto se queda para mi recuerdo, cada vez que quiera volver a verlo, cuando alguna vez en un futuro recordarlo, veré este video y diré, fue muy hermoso ese momento. Pero eso realmente es para lanzar piedras. Sé que muchas personas están preguntándose, ¿qué es eso de la joroba honda? Lo que le diste, eso se utiliza allá en mi campo. Ese que está puesto en el amarradito como una soga, eso se utiliza mucho para poder defenderse del zorro, de la puma y para arrear a la llama, así. Con eso se lanza piedra. Eso lanza hasta más de 20 metros. Más se lanza. Eso, yo siempre quería aprender cómo se hace, pero mayormente lo hacen los varones. Dame un momento. Sí, está bien, estoy. ¿No está volteado? No. Okay. A ver, esto es volteado y es así. ¡Qué bonito! Me gusta verle bien feliz. Eso a mí me pone mucho, mucho más contenta. ¡Sí, qué bonito! A ver, ven, abrázame. Sí, sí, ya quiéreme. Ven, abrázame, sí, ya quiéreme. Sí,
Sí, me tiro piedras. Así que ya sabes, quien alguien quiera hacerte daño, tú sales así. Esto es tu antibalas. Y eso es tu casco. Y eso es tu arma. ¿Sí? Yo sé con quién voy a usar esto. ¡Chao, chao! Mañana todo el día. Está bonito. Sí, ahora puedes dormir tranquila con tu armamento. Ok. Me gusta más como el látigo. Thank you so much. Casi me olvido las llamitas casi me olvido.